¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Araya. En el capítulo anterior lo dejamos aquí, manejando a Bon, B-O-O-N, vaya nombrecito. Es el estudiante, voy a ponerlo en pause. Fotografía, los signos de Gang, en las tres diferentes localizaciones, llevamos uno, ¿vale? Vale, nosotros estamos manejando a una especie de estudiante, o un gamberro, lo que sea. Un joven que se ha colado aquí para fotografiar tres grafitis, ¿vale? Y esos tres grafitis los ha dejado nuestro amigo, creo, ¿vale? Porque nos estaba diciendo que él había hecho grafitis y tal y cual. Vamos, que menudo amigo. Lo habíamos dejado aquí en esta bifurcación de caminos. Así que vamos a ver si este personaje no trae mucho susto. Pero veo que al ser el tercero, tengo la garganta un poquillo cascada. No sé por qué. Habré dormido con el culo al aire, seguramente. Así que perdonad por mi voz. ¿Esta zona qué es? Esta zona es un callejón sin salida. Vale, espera, a ver, un segundo, a ver. Yo tengo que encontrar tres grafitis, ¿vale? Y lo que se me está olvidando es mirar en las paredes. ¿En las paredes o en los techos? Depende. Joder. Vale, se ha escuchado a alguien. Alguien. Exhalar. Vale. No. Esto todavía no. Que se quede ahí quieto. A ver. Vale. Esto es un cuarto de transformadores. Que no sé yo si ah, mira, aquí un mierda. Vale, ya tengo dos. Y que la niña esta está aquí sonriéndose, ya no es que, o sonriendo lo que quiera que sea, no me hace nada de gracia. Vale, este es el camino que yo he cogido. Mierda. Vale, y ahora voy a coger por aquí enfrente. A ver, por aquí. Vale, está cerrado. Y vale, solo queda un camino. Qué mal. Qué sombra más fea hace en la mano, ¿no? Parece como una malla. It's so dark in here. Sí, está oscuro aquí. La próxima vez que entres en un puñetero hospital abandonado, llévate una linterna, no te lleves un puñetero móvil raro. Este no se puede abrir. Yo me estoy fijando bien en las paredes. Porque yo no me estoy fijando en las paredes. Yo estoy mirando para adelante. Por si me acojono algo. Aquí no hay nadie. En el techo tampoco. He estado mirando. Algunas cosas sobre el juego. Nada de spoiler, ¿vale? O sea, nada de spoiler. Solo información sobre el juego.
Ahí está el otro, ahí está el otro. Vale, ya tengo tres. ¿Esto qué coño es? Descripción. Hace algún tiempo... Vale, esto es una familia o algo que el marido era un borde y la mujer lo quería mucho y algo así parecido era. Tu puta madre. Se ha escuchado como alguien... ¡Buah! Me susurraba al oído, vamos. A ver esta parte. Joder. No me jodas. ¿Quién coño está llamando ahora? No me hace ni puñetera gracia esto, ¿eh? Suena un teléfono que no es el mío. Ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado de si... ¿Será eso de ahí? Estoy bastante tenso. ¿Qué coño es esto? Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No me cago en tu puta madre. No. Hostia, que no funciona la linterna. Que no funciona la linterna. Y esto se ha cerrado. Y eso se ha abierto. Me cago en todo. Eso parece la morgue. A ver, ¿esto qué coño es? En piel, a ver. Una caja que está fabricada en una linda piel roja. Piel roja. Hostia, esto no será una caja hecha con piel de... Hay piel de verdad, ¿no? Piel humana. Bueno, piel de verdad. Piel humana. Vale. El bloqueo de enfrente está... A ver, no puedo abrirlo, no puedo abrirlo esto. Vale, que le den por culo la caja, a ver. Es que el teléfono suena en la morgue, coño. Es que suena en la morgue. Es que va a estar dentro vamos, de cualquier cadáver y me va a dar un susto de cojones. Encima no tengo la linterna, joder. Vale, no, no. El teléfono... Espérate, espérate, a ver. A ver, un teléfono Update, no sé, fuera de cobertura, será, supongo. No está trabajando ahora mismo. O sea, que está apagado. Vale. Sí, ya te escucho, ya te escuchas un rato. Lo que pasa es que te estoy ignorando. Porque no tengo ganas de bajar. No tengo ni puñetera ganas de bajar. Joder. Mierda, hay una puerta ahí que...
que está haciendo ruido. Joder, necesito mi linterna. Necesito mi linterna o un puñetero bate de béisbol. Vale, aquí está brillando algo. ¡Puta madre! ¡Hostia puta! Joder. Vale, tengo que sacarlo más, ¿no? Que no puedo sacarlo más. He cogido una llave, ¿no? He cogido una llave, ¿no? ¿Esto qué coño es? Marissa invited me to see a movie with her. I normally hate going out, but today is different. I don't feel hatred toward other people at all when I'm with her. Thank you, Marissa. P.S. The movie was awful. Esta haraya, it was creo. So bad that I needed to walk out in the middle of it. P.P.S. Thank you, Marissa, for walking out with me. A ver, Marisa ha invitado a ver una película con ella. Normalmente, supongo que no quiero, pero hoy es diferente. No siento... Yo creo que Hatred Towards significa que no siente... Que no siente odio hacia otras personas cuando está con ella, ¿vale? Creo que es lo que pone aquí. Yo no siento odio hacia... Odio, ¿no? O no sé. Desenfado, algo así. Hacia otras personas cuando estoy con ella. Gracias, Marisa. La película... Was Hateful. No sé lo que significa Hateful, ¿no? Vale, esto ya es... Marisa, por lo visto... Vale, por aquí no. Yo creo que esto tiene que ser algo que ver con la caja. Que de hecho es un poco gratuito el tema este de haber tenido que bajar para acá. Me lo podían haber puesto en un cajoncito. Y yo no sé por qué cojones no funciona mi linterna. Por lo visto, Marisa era. Era bastante buena con. Con Araya, ¿vale? Yo creo que Araya va a ser en plan niña de. De Silent Hill, ¿vale? Que le hicieron algo, se volvió mala y empezó a crujir a todo el mundo. Yo no sé por qué coño no puedo abrir esto. Porque esto es de combinación. Yo no sé por qué dejan estos ítems por aquí. Si yo no puedo cogerlos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ahí se ha visto! Hay algo, hay algo ahí. Hay una figura ahí. Coño. No funciona la puta linterna. Vale, hay otra puerta ahí. Este no se puede abrir, ¿no? Este no se puede abrir, no. Lo bueno de que esté tan oscuro, que si me dan un susto, no voy a ver nada.
escuchando algo. Estos son muñecos de anatomía. ¿Qué coño es esto? Estoy viendo como... Esto tiene que ser un fallo del juego. Esto tiene que ser un fallo de un bug o algo. Esto tiene que ser un bug del juego. Estos circulitos, bueno, estos cuadraditos de aquí. Vale, aquí una puerta. Que se abre lentamente. No hay nadie. Me da mucho coraje, ¿vale? Que... Bueno, a ver, esto voy a pausar, ¿vale? Porque van a ser 2 minutos lo que voy a explicar. Me da muchísimo coraje que un juego salga al mercado y un juego de este estilo, ¿vale? O sea, yo no estoy diciendo un juego como Skyrim, ¿vale? Que Skyrim tiene, para que tú lo completes, o sea, para que tú completes el juego, hacen falta muchísimas horas de juego, muchísimas. Pero este juego, que se puede terminar, yo supongo, en 4 o 5 horas, me da muchísimo coraje que pongan al mercado un juego que no lo prueben, o sea, que no lo prueben de principio a fin, para ver si tienen fallos, y que después, cuando tú lo compras, te encuentres con esto. Con estos fallos que son insignificantes, pero tú dices, joder, yo he comprado por un producto y quiero que esté terminado al 100%, ¿vale? No me gusta... O sea, no me hace ni puñetera gracia eso. ¿Vale? Un día el hijo... Ah, no, es el hijo. El hijo decide ir a pescar al mar. Su madre... Vale, la madre dice que no, supongo, y el hijo quiere ir, por cojones. Vale, el hijo, lleno de rabia, le pega a la madre. Vale, yo no sé qué coño tiene que ver tantas historias aquí mezcladas. Es que esto se parece a... A la película... A la película VHS. No sé si la habéis visto. Pero la película VHS trata de... De un grupo de amigos. Un grupo de chavales. Hay tres, ¿vale? Hay tres películas. Yo voy a contar un poquito el argumento de una. Porque está muy bien. A mí me encanta la película de esta de... La película se llama V/H/S, ¿vale? Como la película, como la cinta de VHS. Y resulta que estos chavales... Encuentran la llave... No, pero si la tengo yo. Bueno, entonces yo qué llave he cogido. Bueno, a ver. La película trata de unos chavales... Que entran en la casa de un tío a robar. Y resulta que se encuentran al tío, creo que es muerto, o lo matan ellos, no sé qué pasa. No me acuerdo, ¿vale? Y resulta que... Yo sigo sin tener linterna y no sé por qué. Saca la linterna, hostia. Y resulta que se encuentran en la casa un vídeo VHS con cintas VHS, ¿vale? Y un televisor, evidentemente. Y no tienen otra cosa que hacer que ponerse a ver las películas en la casa. Las películas tratan... Ah, mira, aquí está la llave. ¡Ay! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Qué coño es esto?
vaya a girar, me cago en tu puta, no te vaya a girar, ¿eh? Esto es un puto muñeco de estos. Hostia, 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 que está ahí, hostia, que está ahí, hostia, que está ahí la sombra. Sigue allí. Hijo de puta. Cerrado. ¡Ay! ¡Coño! Me estoy imaginando ahora que cuando yo vaya a pasar adentro del ascensor, se va a mover este, me va a pegar una pata a los huevos y se va a colar el primero y ahí te queda. Eso me ha pegado un susto de los pares de cojones. Oye, que se me ha quedado pillado el personaje. Se me ha quedado pillado el personaje. Hello? 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 Can you hear me? Hello? Vale, a ver. Otro fallo más, ¿vale? Otro fallo más. La pantalla de carga es lamentable, lamentable. He entrado en el ascensor y en vez de entrar completamente en el ascensor y darle a un botón, se cierra la puerta y ahí comienza la pantalla de carga. El personaje se ha quedado atrapado entre el marco de la puerta del ascensor, ¿vale? Y el juego seguía andando porque yo me podía mover un poco, pero estaba ahí como atrancado. Y ahora empezó la carga hecha. Me parece bastante penoso. Penoso. Don't even think about running away, because I already set up the cameras in there. I know. What's next? You need to go to the toilet. Vale. I left a book there. Make sure you get it. This mission is fucking stupid. Don't you dare chicken out on me now. Remember that you still owe me a lot of money. I'll write off all your debt if you succeed, mate. Boone, can you hear me? Hello? What the hell is wrong with his phone? Vale, a ver. Primero de todo, voy a terminar de explicar la película, ¿vale? De lo que está hablando. Película VHS, muy recomendable. Hay tres películas de VHS, ¿vale? VHS 1, VHS 2, VHS Viral y después hay un spin-off que se llama Siren, ¿vale? S-I-R-E-N, Siren, como sirena pero sin la A. Y esas películas están alucinantemente increíbles. Vale, tengo ya linterna. Trata de como dije antes, unos chavales que van a una casa a robar. Estos chavales se encuentran unas cintas de vídeo, se ponen a verlas. Y estas cintas de vídeo, cuando tú las ves, te muestran diferentes asesinatos, pero asesinatos inusuales, ¿vale? Asesinatos que están hechos por criaturas fantásticas. O sea, ahí hay algo. Por criaturas fantásticas, ¿vale? Como zombies o demonios o cosas así, ¿vale? Gárgolas y demás. ¿Qué pasa? Que cuando cualquier persona ve esas películas, esos monstruos te absorben dentro de la película o salen de la película, ¿vale? Y entonces te matan.
La película, bueno, toda la saga de VHS, es así, VHS, ¿vale? Es muy famosa, porque es muy famosa la saga. Y a mí me encanta la serie esa porque tiene... Mira, se está moviendo, se está moviendo a duras penas. Vale, yo creo que esto tiene que ser un indicador de cuando se me cierra la visión, ¿vale? Cuando se me apaga un poco. Como si tuviera... Vale, un nuevo... Hoy la policía local ha encontrado el cuerpo de un motociclista quien murió la noche pasada en un accidente en Bangkok. Cuando la policía fue a la escena, la llave Gurek, no, Gurek qué era. Bueno, de un mo de una motocicleta roja y in close proximity. Vale, esto es un conductor adolescente de ese desaparecido, ¿no? Un cuerpo desaparecido de un conductor adolescente. Vale, ahora me estoy encontrando. Joder, es que... El misterioso conductor... No, la identidad... A ver, la identidad del conductor sigue siendo un misterio. No relativa... Vale, que alguien reclame el cuerpo. Vale, a ver. Yo creo que sí, que esto se parece muchísimo a... A ver, aquí no hay nada. Sí, aquí, sí, a ver, tengo que ir a por una llave de allí. Tengo que ir a por el cuarto de baño, que está por allí donde se ha ido esa persona. Yo creo que ese es el motorista, ¿vale? Creo que ese es el motorista porque ha ido como arrastrando una pierna. ¿Y esto qué es? Esto parece una sala de disecciones. No, no, no. ¿Puedo abrir? ¿Qué coño, qué coño, qué coño? A ver. Vale, ahí está la llave. Me va a salir por aquí algo seguro. Estación de enfermería. Vale, esta es la llave de la estación de enfermería. O de enfermera, nurse, enfermera. A ver, no será esto, ¿no? ¿O será esto de aquí atrás? Bueno, a ver, yo cogí una llave, voy a mirar aquí. Sí, es esta. Ciérrate. Vale. Este juego tiene mucho, mucho de parecido con las tip, bueno, con un VHS, sí, vale, pero no, o sea, con su puta madre he visto por allí cruzar algo. He visto por allí cruzar algo a toda leche. Esto por allí cruzar algo a toda leche y el cojo no era. Vale, a ver, si. A ver, si yo encendí las luces, ¿por qué eso está apagado ahora? Vale, esto está chapado. No se puede abrir. Esto es un bote típico de Tailandia, de los que van por el río, que tiene más mierda el río que...
El hijo del pez. El hijo del. Una boat fisherman. Esto es un bote de pescador al mar y. Es que mi inglés es un poquillo penoso, hay que decirlo, pero bueno. Vale, pues nada. Yo creo que hay que ir investigando de servicio en servicio, encontrando llaves. Aquí ni nada, ¿no? Yo no pienso meter la mano en el bate. Anda. Anda que no tiene mierda el cristal, que no me reflejo. No me dejo un susto. Vale, a ver. No, aquí no pienso entrar yo. Aquí no pienso entrar yo porque es que no hay nada. ¿Y esto qué significa esto? Mierda, es que tengo que entrar por aquí a ver si hay algo por detrás de la puerta. No, aquí no hay nada. Yo no sé si es cosa mía o el móvil. Esto está chapado. O el móvil este cada vez alumbra menos, ¿vale? Cerrado. Yo creo que tenía que apagar. Creo que tenía que apagar la electricidad porque había, aquí había un chispazo, ¿vale? Y el chispazo era aquí. Y tenía que pasar para el servicio, ¿no? Que de hecho hay algo que nunca entiendo yo de los chavales, es. Este personaje, ¿vale? Bond, este personaje. Vale, ahí hay algo. Ha entrado aquí porque un amigo suyo le ha dicho, venga, vente, no sé qué, no sé. Bueno, atrévete porque es un cobarde y tal y cual, tienes que hacer esto y tienes que hacer otro. Yo no entiendo por qué hay chavales tan estúpidos como para hacer eso, ¿vale? Yo por los cojones me voy a meter en un hospital de hecho. Y de hecho, una vez me lo dijeron, ¿vale? Donde yo vivo, a varios kilómetros, hay un tanatorio, un loquero, ¿vale? Un loquero bastante grande, que ya no sé si estará todavía en pie, ¿vale? Hay una llave y yo no sé si estará en pie. Pero había un centro psiquiátrico muy grande, pero muy grande. Y una vez me dijeron mis amigos. Bueno, mis amigos. Uno con los que yo me iba. ¿A qué no tiene cojones de pasar aquí la noche? No sé qué. Digo, yo voy a pasar aquí la noche. Prefiero que me den 40 patas en los huevos antes de que pase aquí la noche. ¿Qué va, qué va, qué va? Aquello era inmenso y. Vamos. Y no es por el tema de lo que dice la gente. Hay fantasmas, no sé qué, no. Una chorrada. Yo no creo en los fantasmas. No sé, yo hasta que no vea uno, no. Lo que sí creo es que esos sitios son propensos a. Vale, la llave se coge muy mal. Cuando se coge un objeto, la llave es como si se cayese al suelo. No es coge la mano. Yo en los fantasmas no creo, ¿vale? No creo porque todavía no he estado. O sea, yo sí ver para creer. Pero lo que sí creo es en que hay mucho. Bueno, me ha pasado una moto por aquí al lado. ¿Cómo no? Lo que yo creo es que hay mucho cabrón suelto.
y sobre todo junkies y demás, que se meten en los sitios hechos para meterse de todo. Mira, yo por ahí tengo que tirar. Y ven a cualquier chava metiéndose por allí. Y ya no es que te roben o lo que sea. Ya es que... en el forcejeo o por lo que sea. Coges, te clavas una jeringuilla y ya estás marcado de por vida. Porque a saber lo que tendrá el nota ese. Vale, ¿es por aquí o qué? A ver, yo he cogido una llave. Yo he cogido una llave, pero no sé por dónde tengo que tirar. Vale, yo creo que la corriente eléctrica la he apagado. En vez de encenderla. Vale, yo por dónde tengo que tirar. Vale, este es el ascensor por donde yo he venido. Y supuestamente tendría que ir por aquí, ¿no? Sí. No me está gustando el tema del juego que graba cada muy poco tiempo, ¿vale? O sea, graba cada mucho tiempo. ¿Vale? Vale, yo creo que el capítulo lo voy a dejar por aquí, por esta zona. Porque llevamos ya un buen trecho recorrido. Y he estado mirando, a ver, como dije, he estado mirando algunas cosas del juego y resulta de que hay mucha más historia por delante, ¿vale? Hay mucha más historia por delante. No es solo manejamos a la mujer, se acaba la historia, manejamos al guardia de seguridad, se acaba la historia y después manejamos a este y se acaba la historia, ¿no? Después de este van a seguir las historias, creo, ¿eh? Creo, por lo que yo he visto. Así que... aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Voy a seguir grabando otro capítulo, ¿vale? Porque tengo curiosidad por saber cómo irá la cosa. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. I'm coming home.